En los años 90 los animales empezaron a comportarse extraño, abandonaron sus instintos, dejaron atrás la idea de comer y de respirar. Poco a poco parecían ser más hongos. Pero ¿qué tiene de malo? Los hongos y los animales son más similares de lo que parecen, ¿no? Nadie sabe cómo o cuándo estas criaturas decidieron cambiar su manera de actuar. Una infección, una mutación, aliens. Sea cual sea la respuesta, parecía no importarle al resto del mundo, porque este suceso solo pasó en Latinoamérica. Pero no se preocupen, aquí estoy yo para hablar de cada criatura en esta extraña región. Comenzando con la criatura que vieron hace unos momentos, arbóreos. Aunque estos tienen varios apodos alrededor de la región, ese es su nombre más conocido. Estas criaturas fúngicas son bastante abundantes alrededor de la región, especialmente en Venezuela. Son equivalentes a las ratas o cucarachas. Poseen cuatro extremidades y su apariencia recuerda mucho al hongo reja del diablo. Y como habrás asumido, son de gran tamaño, aunque no siempre son así. Por lo general, su estatura es la de un insecto o la de un felino. Y es bastante extraño ver un ejemplar del tamaño de un perro, como el de hace rato. Pero claro, su apariencia no se asemeja a ninguno de los animales mencionados. Estos no poseen ojos, boca, nariz o siquiera oídos. Pero entonces, ¿cómo sobreviven estas pequeñas alimañas? Sencillo, el brillo y sus patas. Con estos dos elementos realmente no notarás que son ciegos y sordos. El brillo que genera sus capullos lo usan enteramente para la comunicación. Son criaturas bastante sociables, que les gusta estar en manadas y para lograrlo, sus patas son bastante sensibles a la vibración, haciéndolos conscientes de su propio entorno. Y por supuesto, el más importante, el calor. Son sensibles al calor. Dependiendo del grado de calor que emiten las luces de su cuerpo, se transmite un sentimiento. La primera es, por supuesto, un brillo constante y parpadeante. Se entiende como una alerta, una advertencia. De esta forma comunican que hay un peligro cerca. Pero la segunda es cuando su brillo es opaco y sin parpadeos. Dan a entender que están enfermos, tristes o que necesitan de energía. Si bien se sabe que tienen más formas de hablar entre ellos mediante el brillo, solo se ha descubierto esas dos. Con todas esas características, no necesitan de los oídos, ojos y nariz. Solo se necesitan mutuamente para poder sobrevivir, y un arbóreo sin manada no es nada. Otra característica de su apariencia es el gran capullo que crece alrededor de lo que me gusta llamar pulmón brillante. Si bien muchos pensarían que la función de dicho capullo es la de proteger, tiene una función completamente distinta a la que uno esperaría. Entonces, bien, si la luz y sus pezuñas son sus ojos, ¿qué hay de la boca o del olfato? ¿Cómo se alimenta para mantenerse con vida? Y la respuesta es bastante sencilla: no comen. A pesar de que su apariencia les recuerde a un ser vivo, eso no los hace un animal con un sistema orgánico, ni siquiera tienen un estómago el cual digerir el alimento. Pero como cualquier ser de este planeta necesita obtener nutrientes de alguna forma. Y estos los obtienen excavando a través de la tierra, gracias a sus extrañas patas. Con ellas cavan y rompen concreto. Y lo que buscan no son gusanos ni insectos, lo que buscan es microplásticos que se han acumulado alrededor de los años en el suelo de nuestro planeta. Esa es la razón por la que estos son tan abundantes hasta el punto de ser comparables con las cucarachas. Cuando el suelo es rica en microplásticos, estas usan sus pezuñas para comenzar a cavar, hasta enterrar todo su cuerpo inferior dentro de la contaminada tierra. Un comportamiento extraño, pero que les ha funcionado a lo largo de varias generaciones. Simplemente se clavan en el suelo y gracias al micelio que emerge de sus pezuñas, comienzan a absorber cualquier cantidad de plásticos que haya cerca, desintegrándose y volviéndose energía. Energía que sería utilizada para potenciar su luz. Más que buscar alimento, solo buscan una forma de recargarse y seguir comunicándose mutuamente. Pero no es el único alimento de los arbóreos. También tienen uno muy en concreto llamado radiación. Estas pequeñas cosas les gusta consumir los residuos de la radiación que la humanidad ha dejado conforme a los años. Aunque no es tan abundante como lo son los microplásticos,
es lo suficiente para que algunos arbóreos superaran su tamaño promedio. Porque sí, el plástico los ayuda a mantener su luz, pero la radiación consumida los hace más grandes. Pero volviendo al microplástico, ¿qué pasaría si un arbóreo deja de consumirlo? Parece ser más beneficioso la radiación, más grandes, más intimidantes y con más probabilidades de no ser pisados por algún animal o persona, ¿no? Si tan solo fuera así de sencillo, los granitos de luz sin la energía de los microplásticos se apagarán. Su cuerpo ya no emitirá luz, por ende ya no podrán comunicarse con su manada. Si un arbóreo pierde su luz, prácticamente será invisible para sus compañeros, que no pueden detectar su calor corporal. Y sin sus compañeros, este solitario arbóreo no sabrá dónde hay un peligro cerca. No sabrá dónde ir, prácticamente se volvería ciego. Las vibraciones funcionan más cuando trabajan en equipo. Y eventualmente los arbóreos luminosos pensarán que su antiguo compañero es un peligro. Siente su movimiento, no saben que es él, y huirán. Con el abandono de su manada, el arbóreo solitario solo se quedará paralizado por el estrés, sin saber a dónde caminar, sin poder preguntar qué es lo que está pasando. Y con el tiempo, este pequeño solitario comenzará a producir una extraña baba alrededor de ese capullo rojo. A las horas producirá un olor pútrido de cadáver que atraerá a otros insectos, hormigas, moscas y más. Comenzarán a devorarlo vivo hasta que no quede nada de ese arbóreo. La baba que produjo el fungi debido al estrés es conocido como gleba en la micología, una sustancia que contiene miles y miles de microesporas. Aunque suene extremista o triste, esta es la forma que se reproducen los fungis luminosos, antes de morir, claro. Y aquellos insectos que devoraron al deprimido fungi van a tener un destino mil veces peor que su presa. La gleba es bastante pegajosa al contacto, y más si eres un pequeño insecto hambriento que ha consumido dicho líquido. Al cabo de unos días, el comportamiento del insecto cambiará drásticamente. Dejará de buscar alimento para empezar a deambular sin aparente rumbo y sin ningún tipo de descanso, claro. En el caso de los insectos voladores, a las horas sus alas se caerán, obligándolos a caminar junto a un grupo extenso de insectos. Los grupos que consumieron el cadáver se dirigen a una zona húmeda y fría. Una vez que todos están reunidos, se montarán unos contra otros, creando así una pequeña montaña de insectos, que eventualmente su forma cambiará a la de unos huevos, gracias a las esporas y el micelio creciendo alrededor de ellos, como una especie de capullo, creando así un ambiente perfecto. ¿Un ambiente perfecto para qué? Para el nacimiento de una nueva generación de arbóreos. No te confundas, no son huevos. Funcionan más como un capullo para proteger a los insectos, mientras las esporas y el micelio se transforman en su interior. Después de todo, necesitan de sus patas para poder moverse libremente, ¿no? No necesitan cosas inútiles como el cerebro, órganos o tan siquiera la sangre. Y a pesar de su insignificante tamaño, al principio, con el tiempo crecerán. Y si tienen suerte, tendrán el tamaño de un perro grande. Es trágico, pero efectivo, tal vez demasiado, volviéndose los invasores más dañinos para los insectos. Y dependiendo del insecto que infecte, la forma de su cuerpo cambiará ligeramente. Pero al fin y al cabo, los hongos tienen formas muy dramáticas para esparcir esporas, sin importar qué. Después de todo, ellos solo nacieron para reproducir esporas.